Respira, respira, diputado. Sí, yo. Buenos días. Siendo las 10.23 horas del día 29 de octubre, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario si sirva pasar lista de asistencia. Presidente, con permiso, diputado presidente, con instrucciones de la presidencia, procedo al pase de lista. Comisión de Turismo, diputado José Luis Villalobos García. Presente. Diputada Rosana Díaz Reyes. ¿Lista? Se va a conectar, ahorita se incorpora. ¿No? Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías. Presente. El de la voz, Luis Fernando Chacón Erives, presente. Diputada Almayesenia Portillo Lerma. Informa a la presidencia que se encuentran presentes de los cinco diputados que integran la Comisión de Turismo. Gracias, diputado secretario. Salud, diputada. Se inicia la reunión del día 29 de octubre del año 2024, instalados en la sala Benito Juárez, ubicada en el mezanín del edificio del Poder Legislativo y de, mod de modalidad de acceso remoto, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Eh, punto dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. Punto cuatro, análisis y, en su caso, aprobación del programa de trabajo interno de la comisión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento Interior y de prácticas parlamentarias del Poder Legislativo. Solicito al diputado secretario, se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden de, del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados. Las que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, a favor. A favor, a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día de la reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, someto a la consideración para aprobación de las y los diputados presentes el acta de la reunión anterior, la cual les solicito obviar su lectura toda vez que las reuniones son videogravadas, por lo que preguntaría si existe algún comentario, además de que ya fue debidamente también circulada el acta. preguntarle si hay algún comentario respecto al acta de la sesión anterior. Ok. Muy bien. No habiendo comentarios, solicito la, al diputado secretario, someta a votación el acta. Pregunto a las y a los integrantes de la comisión quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que los que estén por la por la afirmativa favor. a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han obtenido cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. En relación al cuarto punto del orden del día, les fue hecho llegar el proyecto del programa de trabajo previsto por el artículo 48 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, en el que se señalan los objetivos, metas y los indicadores que permitirán rendir cuentas de resultados durante la legislatura. Y como bien saben, dicho programa debe ser entregado por escrito a la presidencia de la mesa directiva a más tardar el día 30 de octubre del presente mes, perdón, del presente año, por lo que me permití citar a la presente comisión, también con la anuencia y el acuerdo con la diputada secretaria Rosana Díaz-Reyes, efecto de estar en posibilidad de aprobar dicho programa en esta reunión y para dar mayores detalles del mismo, solicito a la secretaria técnica de la comisión nos haga un breve resumen de sus alcances. Adelante, secretaria técnica, por favor. Con su permiso, diputado presidente, buen día, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Turismo. Como saben, en la reunión anterior se derivó el acuerdo en el que se planeó elaborar el programa de trabajo, por lo que esta Secretaría, tomando en cuenta sus aportaciones, incluidas las de la Secretaría de Turismo y de Canaco Servitur, se, pre se permitió presentar un, pro un proyecto de programa de trabajo. Me permito señalar su estructura. Contiene la misión, visión, una presentación, el marco jurídico internacional, marco jurídico nacional, marco jurídico estatal, al cual se estará pegando la Comisión para el Desahogo de los Trabajos de la comisión. Los objetivos, esta comisión actuará en apego y restricto a las atribuciones establecidas en la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias y demás normatividad aplicable y establece como objetivos los siguientes. Orientar la función parlamentaria hacia el mejoramiento de la legislación en materia de turismo priorizar el rol crítico mediante acciones de seguimiento del trabajo de las instituciones relacionadas al turismo, revisar la situación actual en materia de turismo desde una perspectiva clave para la economía de la entidad, promover acciones legislativas que establezcan las bases de experiencias y productos turísticos previstos en la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Afianzar la función de representación mediante las realizaciones de sesiones descentralizadas en las que se discutan temas y proyectos que involucren al turismo en el Estado. Alcanzar un amplio consenso multipartidario sobre las prioridades en el desarrollo turístico de la entidad. Fomentar la capacitación de las autoridades y agentes del sector turístico con la finalidad de promover la calidad de la prestación del servicio en el Estado. Conocer los avances a nivel estatal que se están generando dentro de la actividad turística para realizar modificaciones a la ley de turismo del Estado. Conocer las necesidades en el aspecto legislativo para fomentar la competitividad de las empresas del sector turístico mediante un marco jurídico armonizado y actualizado. Impulsar programas regionales que fortalezcan y promocionen la oferta de los pueblos mágicos de los cinco pueblos tradicionales y los demás destinos turísticos de interés con los que cuenta el Estado. También contiene un capítulo de temas de interés, procurar el interés del turismo al interior del trabajo legislativo en, la, en esta legislatura, promover acciones legislativas tendientes a impulsar la actividad turística en el Estado implementar medidas legislativas pertenientes a efecto de mejorar las condiciones de los servicios que se brindan en el sector turístico, promover medidas legislativas a efecto de que el turismo se considere como una herramienta fundamental para el desarrollo turístico, para el desarrollo económico perdón, y social del Estado, desarrollar e impulsar un presupuesto adecuado para que las dependencias de gobierno otorguen un servicio de calidad al servicio turístico. Revisar y armonizar el marco jurídico para garantizar que el Estado cuente con leyes acordes a la actualidad dentro del, del sector turístico, impulsar la armonización legislativa de conformidad con los convenios y tratados internacionales firmados por México, así como la legislación nacional y estatal, procurar la optimización legislativa para la mejora de la actividad turística en el Estado, verificar la inclusión en el presupuesto de egresos del Estado la inclusión de programas, planes y proyectos innovadores en el turismo, conocer los programas de fomento al turismo y su repercusión en la economía del Estado, promover acciones legislativas a efecto de impulsar y mejorar obras de infraestructura, tecnología, zonas urbanas y equipamiento turístico en el Estado, promover reformas y un marco regulatorio estable que invite a la inversión en el sector turístico, tanto local, nacional como extranjero, para el beneficio económico de Chihuahua. Establecer una agenda con los diferentes municipios para conocer las áreas de oportunidad y requerimientos de la actividad legislativa que les permitan aumentar la competitividad. Revisar las necesidades de fomento a efecto de promover la inversión en la actividad turística del Estado. Conocer la oferta turística de los 50 municipios con vocación turística con la finalidad de facilitar su inclusión en el presupuesto de egresos del Estado. Realizar acciones legislativas que impulsen la competitividad del sector artesanal en la entidad. Llevar a cabo acciones legislativas que promuevan el consumo de las personas visitantes en sectores como el comercio, el entretenimiento, el enoturismo, la cerveza artesanal y la gastronomía en el Estado. Identificar y fomentar el uso de las plataformas encargadas de ofertar los atractivos y servicios turísticos en el Estado llevar a cabo un análisis legislativo a efecto de facilitar trámites en diversos sectores como hotelería, restaurantes, transporte, comercio, servicios recreativos y culturales para el beneficio del turismo en el Estado. Contiene también las reuniones de trabajo que se desahogarán, conferencias, seminarios, foros, transparencia y rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil, la coadyuvancia con otras comisiones. Y por último, me permito señalar que dicho programa podrá ser modificado en cualquier tiempo de la legislatura, si así lo desean las y los integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, secretaria técnica. Eh, me gustaría hacer algunos comentarios, pero me gustaría antes de comentarles sobre este tema, preguntarles si alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra, diputados, diputado. Adelante, diputada, por favor. brevemente nada más presidente reconocer la apertura que esta comisión ha tenido por su conducto eh, yo creo que elaborar el plan de trabajo y sobre todo aprobarlo como lo estamos haciendo ahorita pues es un paso muy importante y segura estoy pues que esta comisión va a fortalecer todos estos temas y que sacaremos pues el tema obviamente de turismo a flote obviamente hay muchas cosas que hacer y sobre todo pues decirle como fue desde un principio verdad pues que estoy segura que eh, al igual que mis compañeros, pues que cuenta con, con el soporte de esta comisión para sacar este trabajo adelante y que sea en beneficio pues de todos los municipios que lo requieran. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, yo les comentaría algunas cosas. Primero, me gustaría felicitar al área técnica, agradecerle su apoyo, su respaldo. Sin el trabajo de ustedes no sería posible poder recabar todas estas inquietudes y poderlas traducir en un programa de trabajo tan completo como este, mi reconocimiento y mi agradecimiento como presidente de la comisión. Quiero compartirles que parte de, de lo que incluye el plan de trabajo, pues son varias vertientes, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros impulsemos la promoción turística del Estado hacia afuera. El Estado ha crecido mucho en el rubro turístico. Es un destino que ha tenido mucho desarrollo, mucho crecimiento en los últimos dos o tres años. Se ha notado pues el, el trabajo que se ha venido haciendo. Vamos a, a fomentar también el turismo local. Es muy importante que las y los chihuahuenses conozcan las maravillas que tiene el Estado. Hay muchos eh, ciudadanos que no conocen incluso ni los museos que hay en sus ciudades y Chihuahua tiene eh, mucho para ofrecer. También vamos a impulsar el tema de las rutas turísticas. Hay, hay rutas turísticas al interior del Estado que no están registradas. Tenemos que hacer un buen mapa de rutas turísticas para el Estado y hay que registrarlo ante la Secretaría de Turismo Federal para que sean reconocidas dentro del mapa turístico del país. Y bueno, en el tema de comercio, como se menciona ahorita, es un sentir generalizado de las cámaras empresariales. Ustedes saben que este tema está muy vinculado al tema empresarial y sobre todo en lo que se menciona aquí, tanto en la, en la agilización para la, el, el emprendimiento, para la creación de empresas que influyen o que están dentro del, del desarrollo turístico. También hay muchos comercios ya establecidos que están muy involucrados con la derrama económica que se da en, en materia turística y es importante que los fortalezcamos, que fortalezcamos el marco normativo que tiene que ver. Ustedes saben que eh, a lo mejor a nosotros no nos tocó como integrantes de esta legislatura. La diputada eh, Reyes le tocó en la legislatura pasada formar parte de la legislatura cuando se creó la Secretaría de Turismo, cuando se llevó a cabo la creación de esta ley de turismo. Eh, por ser de una nueva creación hay mucha área de oportunidad, tenemos que fortalecer el, la ley de turismo, tenemos que armonizarla con otras leyes y tenemos eh, que trabajar fuertemente también en el tema presupuestal, que es un sentir de la Secretaría. En una experiencia de dos años nos han hecho varios planteamientos y decirles pues que este plan de trabajo, como bien lo decía la Secretaría de Técnica, no es limitativo. Es un plan de trabajo en el que vamos a incluir las propuestas que se vayan dando sobre el camino, que van a ser muchas. Tenemos toda la intención de tener un contacto permanente con el gremio turístico, no solamente con el eh, gobierno del Estado, en el caso del Ejecutivo, sino también con las y los ciudadanos que desde el trabajo modesto de cualquier tipo de empresa, negocio chico, puesto, lo que sea que tiene que ver con el tema turístico, pues que sientan un respaldo por parte del Congreso del Estado y pedirles a ustedes como integrantes de la comisión que podamos transitar juntos. Me parece importante que lo hagamos en bloque, en equipo, que podamos construir una muy buena agenda y que podamos eh, llevarle al Estado un desarrollo en esta materia con el potencial que tiene y que además independientemente de las fuerzas políticas que representamos pues estoy seguro que es un tema de interés de todos el que el Estado siga creciendo en materia económica. Eso sería por, por mi parte eh, mi participación. Y eh, si me permiten, existiendo un consenso para la votación del programa de trabajo de la Comisión de Turismo de la octava legislatura, solicitaría al diputado secretario me haga el favor de preguntar a las y los integrantes de esta comisión si están de acuerdo con la aprobación de dicho documento para dar cumplimiento a lo previsto por el reglamento interior y de prácticas parlamentarias. adelante, diputado secretario. Eh, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados los que estén por la afirmativa respecto del programa de trabajo de la comisión de turismo a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. a favor? A favor. los que estén por la negativa? Los que estén por la, por los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el programa de trabajo de la Comisión de Turismo de la octava legislatura, por lo que instruyó la secretaría técnica lo haga llegar a la presidencia de la mesa directiva. Finalmente, pasando al último punto a desahogar, solicito al diputado secretario pregunte a las y los integrantes de esta comisión si tienen algún asunto general que tratar pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto que tratar a eh, favor de manifestarlo presidente, le informo que no han, no han solicitado el uso de la palabra para temas de, de esta comisión. gracias, diputado secretario. no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez cuarenta horas del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buen día y muchas gracias. Gracias, diputado.